Bueno. Propiedades de las potencias. Lo tiene que saber, si te lo ponen, te lo van a poner apartadillo en un ejercicio, pero igualmente hay que saberse. Tenemos que aprender o no tenemos que aprender. Bueno, hay cinco por ahora. Vamos a empezar con cinco, ¿vale? A por B elevado a n es igual a elevado a n por B elevado a n. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo dos números y le pongo una potencia, los puedo separar. Eso, esto es verdad, no es que yo me lo invente. Por ejemplo, 2 por 3 elevado a 2 es 2 por 3 por 2 por 3, ¿no? ¿Sí o no? 2 por 3 una vez, dos veces. Si yo esto lo reordeno, porque la multiplicación es conmutativa, yo puedo escribir 2 por 2 por 3 por 3. Que efectivamente es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces yo me puedo ahorrar todo esto. Chiquillo, que es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Que no te lo cree. A la cuenta. Que hay gente que no se lo cree. 2 por 3, 6. 6 al cuadrado es 36. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 por 9, 36. ¿Vale? ¿Te lo cree o lo entiende? Porque eran las dos cosas, está bien. No se dio a entenderlo. Ahí. Estoy esperando. ¿Y vale? Y lo vamos haciendo. ¿Copio la propiedad? No. No. Esto. Esto es con lo que te tiene que quedar. Vale. Con un circulito rojo. Esto es lo que. Y un ejemplo. A mí me gusta aprender así. Una cosita y un ejemplo. ¿Vale? Si está dividiendo lo mismo, esto no tiene ninguna complicación. No te lo voy a demostrar, pero si te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Según eso, 6 dividido 2 al cuadrado sería 6 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. A ver si es verdad. 6 entre 2 es 3. 3 al cuadrado es 9. 6 al cuadrado es 36 y 2 al cuadrado es 4. También da 9. ¿Vale? Da lo mismo. A ver, esto no prueba nada. Pero si una cosa se da una vez, no significa que siempre sea verdad. Pero es un ejemplo. Uy, que lo he borrado. No puedo lo escribir. Tú lo que me cuesta a mí escribir esto. Pero el toque todo. El toque todo de esto es saber pasar de aquí a aquí, que es lo que te van a poner en el examen al fin y al cabo, ¿vale? Otra regla, que seguro que te suena. A elevado a m por a elevado a n. Está una regla, está otra regla. Hay cinco. En este paquete por lo menos hay cinco. Seguro que te suena, ¿no? Cuando tienes la misma base, ¿qué se hace con los exponentes? Estás multiplicando, se suma. Te la voy a demostrar para que la veas. Por ejemplo, ¿cuánto es? 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Sin saber las reglas. Esto sería 2 elevado a 3, 1, 2 y 3. Y 2 y 2, ¿vale? Sería 2 elevado a 5. Cuando tienen la misma base. Claro, ¿cuántas veces aparece el 2? 3 y 2. 5. 5 veces. Entonces 2 elevado a 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Se suman los exponentes. Entonces, yo qué sé, 2 elevado a 7 por 2 elevado a 4, ¿cuánto sería?
2 elevado a 7 por 2 elevado a 4. Ya está. ¿Vale? There's nothing to it. Ya te espero que lo copie. ¿Ya lo copia? Sí. Anda. Pues no voy tan rápido, ¿no? Voy tranquilito. Tú me lo dices, yo... Tú te pones un poquito las pilas, yo voy un poquito más lento. Y así vamos... Venga, tres reglas, de hecho que son cinco. Cuando está dividiendo, se restan los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 7 dividido 2 elevado a 3, yo prefiero escribirlo así. Escribo 2 elevado a 7 arriba. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 2 elevado a 3 abajo. 1, 2 y 3. ¡Uy! Y voy tasando, se simplifica, pues 2 entre 2 es 1 y me quedan 4 veces el 2. Esto significa que esto es 2 elevado a 4. Lo terminé de aparcar, aplaudimos. Sí. Cuando tienen la misma base multiplicando se suman los exponentes, cuando tienen la misma base dividiendo se restan los exponentes. Entonces, claro, a ver, yo te explico esto, pero esto no lo tienes que hacer tú. Tú escribes del tirón. 2 elevado a 8 dividido 2 elevado a 2 es 2 elevado a 6, ¿vale? Esto. No te tienes que aprender todas las reglas. Estaría bueno. Ya he terminado de aparcar, aplaudimos, ¿eh? No sé, a mí me costó. Dios mío. ¿Tú tienes el carnet, Miriam? Sí. Te voy a conducir ya, ¿no? Te han llevado ya. Entonces, ya está. Y la quinta regla es... Cuando hay una potencia elevada a otra potencia, que es la más divertida de todas. A elevado a m elevado a n es a elevado a m por n. ¿Vale? Ya estamos. Que no le damos una oportunidad. Vamos a ver. 2 elevado a 3 elevado a 2, por ejemplo. ¿Vale? Sería 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. ¿Sí o no? ¿Y qué hemos dicho que se hace cuando están multiplicando y tienen la misma base? Que se suman los exponentes. 3 más 3, 6. Claro. Porque esto elevado a 2. Cuando yo elevo algo a 2, lo pongo dos veces. Y luego cuando están multiplicando se suma. O sea, que da 6. Que al final es multiplicar 3 por el 2. 3 por 2, 6. ¿Por qué? Porque lo mete dos veces el 3. Entonces tú lo único que tienes que hacer es 2 elevado a 4 elevado a 3. Tú multiplicas 2 elevado a 12. Y te queda tan pancho. ¿Entendí que no?